La empleada de hogar que le dijo a la señora de la casa: señora, a partir del mes que viene yo tengo que ganar mucho más dinero del que estoy ganando, ¿eh? Es que le exijo una subida de sueldo. Mira, la señora todo enfadada así: ah, sí, ¿por qué cree usted que tengo que pagarle a usted más dinero por el trabajo que hace en esta casa? ¿Por qué quiere usted ganar más dinero? Y dice: pues mire, señora, tres razones le voy a exponer. Tres razones, venga, venga, cuéntame las razones, a ver si me convence. Pues mire, señora, la primera razón para ganar más dinero a partir del mes que viene es que plancho mejor que usted. Que usted plancha mejor que yo, la señora así enfada. ¿Y cómo sabe usted que usted plancha mejor que yo? ¿Quién le ha dicho a usted que usted plancha mejor que yo? Pues mire, señora, me lo ha dicho su marido. Su marido me ha dicho que está muy contento por cómo le dejo las camisas y los trajes para su trabajo, mucho mejor planchados que usted. Ay, mi marido le ha dicho eso. Anda, mira, mira qué bien. Anda, mi marido, mira, mira. Bueno, ¿y cuál es la segunda razón, señorita, para que usted crea que tiene que ganar más dinero a partir del mes que viene? Y dice: pues mire, señora, la segunda razón es que hago de comer, cocino mucho mejor que usted. Que usted cocina mejor que yo. Bla, 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 bla. Claro, hablando, cada uno puede decir lo que le dé la gana. Bueno, ¿quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho que usted cocina mejor que yo? Dice: su marido, señora. Su marido me ha dicho que las almóndigas con tomate que hago yo, el puchero que hago yo y los filetes que hago empanados los hago muchísimo mejor que usted. Anda, mira, mi marido, mira, que come mejor cuando hace usted de comer que cuando hago yo. Vaya, vaya. Bueno, ¿y cuál es la tercera razón? ¿Cuál es la tercera razón? Dice: la tercera razón, señora, es que yo soy mucho mejor que usted en la cama. Soy mejor que usted en el dormitorio, muchísimo mejor que usted. Mira la señorita espantada. Ay, por Dios. ¿Y eso quién se lo ha dicho? Mi marido también le ha dicho eso. Y dice: no, 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 señora. Eso me lo ha dicho el jardinero.